Guardion, guzti hoi, egun berezia dugu gaur, Txernobileko umeak Euskadi inditugu uda azieraren señale uka ezina. Benetan, eskertzekoa bada zuek, harrera familiok egiten duzuen lana. Egoera zail batetik ekartzen dituzue umeak, aizialdiko esaldi bat eskainiz. Euskadi eta Txernobil arteko lotura apurtezin bat eraiki duzue, Gasteagoen, Visicha, aberaste Dusue, Videan, Euskal, Guisarte, Osoa, Suekin, gaude Bueno, la verdad que este no quiere ser un acto formal ni protocolario, al revés. Lo que quiere ser es un encuentro distendido, pero es que sí quería, aparte de, de entregaros estas, estos reconocimientos, sí quería deciros algo, porque me parece muy importante lo que, lo que hacéis. Bueno, primero quería daros... La bienvenida, ¿no? A las decenas de chavales que, y chavalas que han llegado desde Chernóbil a pasar el verano entre nosotros. Muchos repiten experiencia, otros seguramente es el primer verano en Euskadi, pero estoy convencido de que todos y, y todas vais a pasar unos días fantásticos, repletos de actividades y, sobre todo, rodeados de la mejor gente. Quiero darle la bienvenida a los que vienen de allí, pero desde luego lo que quiero daros es el agradecimiento a todos los padres y madres de, de acogida, así como a los responsables de las asociaciones Chernóbil-Ecoumea, madres de niños de Chernóbil y Juntos por la Vida, por vuestro trabajo, por vuestro compromiso, por vuestra dedicación para mejorar la vida de estos niños y niñas que tienen en estas vacaciones una escapada de su complicada situación en, en casa. Sé que no es fácil. Sé que la crisis está retrayendo a muchas familias a la hora de acoger menores y por eso es más encomiable aún vuestra labor, la labor que lleváis a cabo, porque en el fondo lo que sois es un soplo de aire fresco para, para estos niños y niñas. Les regaláis un espacio de vida entre tanta dificultad y es que hace 26 años la vida se detuvo en, en Chernóbil, como si de una fotografía se tratara todo quedó paralizado pero no solo para quienes fallecieron en el accidente no solo para la, la región y la naturaleza devastada no también para los niños que vendrían después para las generaciones que nacerían con un proyecto de vida ya condicionado con un futuro casi negado y yo creo que vosotros y vosotras recomponéis en parte esa falta de, de, de perspectivas porque ponéis vida a aquel instante paralizado y se lo ponéis además en euskadi lo que nos hace un poco más grande a nuestro pequeño país. Gracias a vosotros y vosotras, Euskadi y Chernóbil se unen por un puente de cariño y de solidaridad. A todos nos gusta decir que somos un país solidario. Precisamente ahora vengo de, de, de presidir el Consejo Vasco de Cooperación, donde se analizan los proyectos que estamos realizando en, en medio mundo, pero la solidaridad también se demuestra con gestos como los vuestros, con esos esfuerzos que cada uno hacéis en vuestra vida personal y por eso vosotras las familias de acogida sois de alguna manera pequeños héroes de nuestra, de nuestra cotidianeidad no creáis un vínculo con estos niños y niñas que ni la distancia ni el tiempo va a poder romper y en ese vínculo está escrito el nombre de, de euskadi y llegará el día en que estos jóvenes se hagan adultos que tengan su trabajo sus responsabilidades pero el vínculo con Euskadi, con sus familias vascas seguirá vivo. Así que estáis enriqueciendo la vida de estos jóvenes, pero también nos estáis enriqueciendo a todos, nos estáis haciendo mejores. Por eso queremos reconoceros en ese papel, por eso en este acto os hemos hecho entrega de sendos diplomas a las asociaciones Madres de Niños de Chernóbil y Juntos por la Vida, las contrapartes ucranianas de Chernóbil ecoumeac, sin cuya ayuda este sueño de estos niños no sería posible, y no queremos quedarnos aquí, porque como digo, resulta necesario reconocer a las familias vascas que durante todos estos años han estado acogiendo a niños. Y en nombre de todas ellas, queremos que Chernobyleko Umeac reciba el Lano Nari, que es una de las mayores distinciones que entrega el Gobierno Vasco a aquellos que se han distinguido de forma extraordinaria en el desempeño de una actividad trabajando por, por, este, por este país, además. Grandes personalidades de Euskadi han recibido este título y ahora queremos que la recibáis vosotros y vosotras, porque hay valores y hay actitudes que hay que regar todos los días para que no se marchiten. Y vuestra actitud solidaria, vuestro compromiso permanente hacen que Euskadi sea todavía más abierta, más humana, como decía antes, que sea mejor. Con vuestro esfuerzo mejoramos todos porque os convertís. en un ejemplo para, para el resto y espero que sea durante muchos años. Así que, sinceramente, gracias. Soriona, que te asquerricasco Es eyere.